Buenos días. Vamos a dar comienzo a este acto de inauguración de estas jornadas de 40 años de reforma de la atención primaria en España, desde Alma-Ata hasta Astana. La primera vez que oí hablar de Alma-Ata fue en la Escuela Andaluza de Salud Pública, allá por el año 90. ¿No se me oye? ¿No? ¿Ahora? Me voy a comer el micro. Digo que allá por el año 90 fue la primera vez que escuché hablar de Alma-Ata en la Escuela Andaluza de Salud Pública. No en esta sede, en la anterior sede abajo, pero fue la primera vez. Ha llovido mucho y hoy venimos a celebrar, a analizar, a reflexionar sobre los 40 años desde la primera declaración de Alma-Ata. La Escuela Andaluza, en sus 33 años de historia, ha venido acompañando todo el proyecto de reforma de la atención primaria. Y hoy lo que queríamos es hacer una reflexión, porque pensamos que para analizar el presente, para prever el futuro, es importante echar la vista atrás, mirar hacia atrás, a veces con nostalgia, seguramente, a veces, bueno, pues con sentido crítico, en el sentido de evaluar lo que se planificó, qué logros se han alcanzado y qué logros no se han alcanzado. También a veces, bueno, con emoción, con mucha emoción, creo que es un día hoy también de emoción, de ver a gente que hace mucho tiempo que no veíamos y de recordar cosas que con mucha ilusión quisimos poner en pie. Yo quiero hoy dar las gracias a las personas que han trabajado por parte de la Escuela Andaluza de Salud Pública en poner en pie esta jornada. A la gente del área de salud internacional y especialmente Nacho Oleaga y Sergio Minué, que han sido los que han trabajado muy intensamente junto con otras personas de la Escuela Andaluza. A ambos dos, gracias de corazón. También a la Organización Mundial de la Salud y a otros organismos internacionales, Organización Panamericana de la Salud, por confiar en esta Escuela Andaluza para el desarrollo de proyectos, la implementación de proyectos que venimos haciendo. Ayer mismo lanzamos aquí en la escuela la plataforma Health Information for All, que os invito a que entréis a través de la página web de la escuela, una plataforma de información que quiere proveer de información confiable en salud allá donde se necesite en español, que sabéis que es el segundo idioma más hablado del mundo. Este proyecto es un proyecto colaborativo con la Organización Mundial de la Salud y con su Oficina de las Américas, con la Organización Panamericana de la Salud y con la Global Health Information Network. Y, por supuesto, la Escuela Andaluza de Salud Pública. Quiero también hacer un agradecimiento especial al apoyo hoy y siempre que venimos recibiendo, por supuesto, por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y del Servicio Andaluz de Salud, que hoy nos acompañan. Por supuesto, a los ponentes y a todos vosotros, asistentes, os agradezco hoy que estéis aquí, pero especialmente hoy quiero que mi agradecimiento más importante vaya a todos los profesionales que durante todos estos 40 años han estado trabajando por y para la atención primaria de la salud. Muchas gracias a todos vosotros y espero que tengamos una jornada sin más. Buenos días, y yo quiero también dar la bienvenida a este acto, un acto que ha organizado maravillosamente bien la Escuela Andaluza de Salud Pública junto con la Organización Mundial de la Salud y con un motivo ni más ni menos que celebrar 40 años de la conferencia de Alma-Ata. Quiero agradecer, aunque lo ha hecho ya la directora de la escuela, pero yo quiero también agradecer de manera muy especial a todos los que van a participar, a todos los ponentes que ponen a disposición de todos hoy su conocimiento, sobre todo su experiencia, su larga experiencia, y que vienen desde el ámbito académico, desde la propia Organización Mundial de la Salud, desde los servicios sanitarios y de las sociedades científicas. Por tanto, muchísimas gracias por prestarse a que podamos exprimir toda esa experiencia. Y también agradecer a todos los que habéis venido de asistentes.
De verdad que entre todos yo creo que le darán sentido y sobre todo contenido a la jornada de hoy. Yo quería hacer un especial saludo a, yo lo sé que me lo van a permitir, muy especial a Esteban de Manuel, porque formó parte, me parece que tuvo el privilegio y los demás también lo pudimos disfrutar, de ser el primer director general de atención primaria y por lo tanto tuvo el privilegio de formar parte de aquel equipo que impulsó la reforma de atención primaria en Andalucía. Yo quería darle públicamente la bienvenida a su casa, que es esta Escuela Andaluza de Salud Pública, y agradecerle que esté aquí. También quiero aprovechar en ese capítulo, en ese paquete de agradecimiento y de felicitaciones, todo el trabajo realizado por los profesores, los técnicos, en su conjunto todos los profesionales de la Escuela Andaluza de Salud Pública, como decía, por todo el trabajo a lo largo de todos los años de la vida de esta escuela, por toda su trayectoria en el ámbito de la atención primaria de salud. Y no solo en Andalucía, sino también a nivel nacional y a nivel internacional, y quiero destacar de manera muy especial su acción sobre la región de la América. La primera designación como centro colaborador de la Escuela Andaluza de Salud Pública de la OMS fue en 1989, y lo fue en políticas de salud, gestión y atención primaria. Actualmente renovamos esa colaboración y se centró y tuvo que ver básicamente en los servicios integrados de salud, también basados en atención primaria. Para esta escuela, para la Consejería de Salud, yo diría para el Gobierno de la Junta de Andalucía, y tenía ocasión de agradecérselo, esto es todo un privilegio para nosotros. Por todo esto, por todo este trabajo realizado, es por lo que la escuela ha sido invitada por la Organización Mundial de la Salud a participar en ese grupo de expertos que nuevamente han tenido ese privilegio, ese objetivo de hacer la declaración, de elaborar la declaración de Astana para actualizar aquella declaración de Alma-Ata después de 40 años y con el firme propósito de incorporar todo lo que tiene que ver con esa atención primaria que queremos para el siglo XXI. Esta declaración, supongo que lo conocen, fue presentada a finales de octubre en la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria en Astana, la que era Alma-Ata, y aunque no será definitiva hasta que sea ratificada por la Asamblea Mundial de Naciones Unidas, que según me cuenta será el próximo año, en el entorno del mes de septiembre, después de que se celebre la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud. Esta declaración, la de Alma-Ata, la que hoy celebramos, se convirtió en un eje fundamental para impulsar en los sistemas de salud basados en la atención primaria, para poderla impulsar y configurar precisamente la atención primaria de salud en esa piedra angular para un objetivo que nos marcamos de salud para todos en el año 2000. Porque lo que se le quiso es, para conseguir ese objetivo, dar precisamente un enfoque fundamental basado en los determinantes sociales de la salud y basado básicamente en los principios fundamentales que eran la universalidad, la accesibilidad y la equidad. En nuestro país, yo quería destacar que esto tuvo una connotación histórica, porque esta declaración coincidió con el inicio de la época democrática para España. Y además coincidió con la ratificación de la Constitución española a través del referéndum, del voto de todos, en ese mismo año. Por eso, Alma-Ata es para nosotros no solo la expresión de un nuevo paradigma de cómo había que abordar la atención sanitaria en este país, sino que fue todo un símbolo de una nueva forma de sociedad, con todo lo que eso implicaba, porque era una sociedad que aspiraba a ser más equitativa, a ser más participativa, más solidaria y también mucho más profesional. Aquella época nos vino acompañada de todas las primeras promociones de médicos, de médico de familia, de médico de medicina familiar y comunitaria. Una sociedad que defendía la salud como derecho y, por tanto, impulsó la protección de este derecho, la protección de la salud, con políticas públicas garantizando
el acceso universal a unos servicios sanitarios que incorporaban en ese momento la atención comunitaria, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el control de los entornos en su cartera de servicios. Ni más ni menos, como digo, para garantizar la protección de la salud individual y colectiva, individual y poblacional. Y además, para nosotros era fundamental, y así lo recogimos, como decía, en la Constitución española. Este modelo de atención primaria contribuyó en nuestro país, contribuyó de manera importante, yo diría que contribuyó netamente a construir la democracia. Porque el ámbito sanitario fue un espacio en el que más claramente se identificó que los derechos debían ser garantizados para todos, para toda la población, en igualdad de condiciones y, por tanto, la atención sanitaria debía de ser pública, debía de ser universal y debía ser accesible. 40 años después hemos avanzado, sin lugar a dudas, después de 40 años hemos avanzado mucho en el desarrollo del Sistema Nacional de Salud en términos de accesibilidad, sin duda, en términos de equidad, yo digo también en términos de calidad y, desde luego, hemos hecho tangibles los resultados en salud de las personas después de todo este periodo. Pero también tengo que decir que es evidente que quedan muchas cosas por hacer y, sobre todo, tenemos que dar respuesta a nuevos retos. Tenemos que superarlos si queremos desarrollar en toda su amplitud aquella conferencia, aquella declaración de Alma-Ata. En estos últimos años y los recortes del Gobierno central, especialmente desde el año 2012, han perjudicado sin duda al Sistema Nacional de Salud con esa excusa de la crisis económica, y no solo han perjudicado al Sistema Nacional de Salud, sino que lo que esto significaba es que se estaba perjudicando a la población en general. Este perjuicio tuvo su máxima expresión haciendo desaparecer aquel principio básico que era la universalidad del Sistema Nacional de Salud. Todas estas políticas de estos años para acá han propiciado o han provocado o han impactado de manera singular, sin duda, en la atención primaria y han provocado de manera constatada un importante aumento de las desigualdades sociales en nuestro país. Afortunadamente, hemos entrado en un momento de cambio y mi deseo, y yo lo espero firmemente, que esto pueda amortiguar esos impactos producidos a lo largo de estos últimos años, comenzando con esa aprobación del Real Decreto Ley 7/2018, empezando precisamente por recuperar ese principio básico que era la universalidad en el Sistema Nacional de Salud y reconocer, volver a reconocer, lo que nunca se tuvo que renunciar, a la protección de la salud como un derecho de ciudadanía, sencillamente por el hecho de ser persona. Aunque aún tenemos que continuar trabajando, sin duda, en esta norma, para que esta norma sea efectiva, pero no cabe duda, a mí no me cabe ninguna duda, de que en este momento la apuesta política y la apuesta social es firme. Yo creo que esto nos va a permitir devolver al Sistema Nacional de Salud, especialmente a la atención primaria, su protagonismo en la garantía de ese derecho universal a la salud en nuestro país. Por este motivo, creo que la declaración de Astaná puede volver a ser lo que fue la declaración de Alma-Ata, toda una oportunidad para impulsar la atención primaria de salud en nuestro país como piedra angular, como lo queríamos en aquel momento y como debe ser para el Sistema Nacional de Salud. No obstante, es cierto que la conferencia de Astaná nos ha demostrado que esta nueva declaración se enfrenta desde el principio, desde su declaración, a la resistencia de los mismos sectores que trataron desde el inicio bloquear aquella declaración de Alma-Ata, porque son sectores que en realidad nunca van a reconocer que la salud es un derecho de ciudadanía y, por tanto, no están interesados en un cambio profundo del modelo social que vaya directamente a reducir desigualdades y que aborde los determinantes sociales de la salud de manera definitiva. Por todos estos motivos, aprovechar esta nueva oportunidad va a depender de la voluntad política de los gobiernos y, desde luego, del respaldo social con el que estos cuenten, especialmente por parte de los profesionales. Sin estas condiciones,
o dicho de otra manera, si contamos con estas condiciones, los obstáculos serán siempre mucho más fáciles de soslayar. Y digo esto porque fueron los elementos que hicieron posible que en los años 80 Andalucía consiguiera dar este salto cualitativo y cuantitativo en su atención sanitaria con aquella reforma de la atención primaria. Hoy yo creo que estoy en condiciones de decir en Andalucía contamos con estos ingredientes, con esa voluntad política, y yo creo que demostrado por ese abordar la renovación, la elaboración y la implementación de la estrategia de renovación de la atención primaria de salud en Andalucía, en el cual hemos contado con la participación de las sociedades científicas que hoy nos acompañan y, por supuesto, con la Escuela Andaluza de Salud Pública, especialmente de la mano de Sergio Minué, que coordinó este proyecto, un proyecto de largo recorrido, de largo alcance, y que quería, pues, públicamente agradecer a Sergio su participación y su impulso. En el desarrollo de esta estrategia, sin duda, estamos encontrando serias dificultades y, entre otras, pues, como bien es conocido, nos estamos encontrando con la falta de profesionales, en especial de medicina familiar y comunitaria. Si bien es cierto que es una dificultad compartida con el resto del país y que deriva precisamente de las políticas desarrolladas en los últimos años, es un reto que tenemos que abordar y que, sinceramente, estamos tratando de poner el foco de manera especial para cambiar el rumbo de esta senda de no poder contar con los profesionales necesarios. En esa confianza estoy en que podemos llevar ese proyecto de la renovación de atención primaria a buen término y, por tanto, recuperar la atención primaria de salud para Andalucía, no solo la que queremos, sino que además es la que necesitamos, con la colaboración de todos y por supuesto, con la colaboración, que continuará siendo clave, con la colaboración de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Yo creo que para todo esto será necesario hacer un viraje importante de la organización. No solo basta con invertir en atención primaria, que por supuesto, y que de hecho lo estamos haciendo. Yo no quiero detenerme en este punto porque posteriormente habrá una conferencia de la gerente del Servicio Andaluz de Salud que sin duda nos contará por qué y en qué estamos. Y en toda esa inversión, en recursos humanos, en infraestructura, en tecnología, en apostar por mayor capacidad de resolución, en tener una urgencia en atención primaria como nos merecemos. Pero insisto que no solo va a bastar, sino que tendremos que empeñarnos en hacer política dirigida a cambiar, hacia incorporar los determinantes de salud de manera definitiva, como decía antes. Y tendremos que seguir trabajando en que los hospitales también asuman como suya o como suyo este enfoque. De manera que aquí lo dejo y yo me siento hoy una privilegiada por estar aquí, por poder trasladar el compromiso de la Consejería de Salud, del Gobierno de la Junta de Andalucía en el desarrollo y en ese compromiso renovado con la atención primaria, pero también me siento privilegiada por poder estar aquí hoy toda la mañana y en espera de compartir todas esas reflexiones que hoy van a tener lugar aquí. Yo creo que hoy vamos a tener todos el lujo de contar con las reflexiones de lecciones aprendidas. Después de 40 años creo que tenemos lecciones que compartir. Creo que podemos hablar de lo que ha supuesto toda la generación de conocimiento, que no ha sido poco después de 40 años, y desde luego también poder pulsar los resultados de muchas innovaciones que hemos incorporado a la atención primaria también en el ámbito de la innovación organizacional, en el ámbito de la gobernanza de atención primaria. Por lo tanto, en espera de lo que hoy podamos hablar, yo estoy segura que de lo que hoy salga de aquí a la Consejería de Salud nos va a impactar de manera positiva para seguir avanzando en ese desarrollo siempre.